Al año, la enfermedad de Chagas ocasiona la muerte de 12.000 personas en América Latina. Unos 9.000 recién nacidos tienen el padecimiento y se registran 30.000 casos nuevos. Esta enfermedad, pues, es un problema de salud pública muy importante en la región de las Américas, principalmente Latinoamérica, porque es donde se encuentra el insecto transmisor, que es la forma principal de cómo uno puede contagiarse. De enero a la fecha, en Yucatán se detectaron 2 nuevos casos. En el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se conmemora este jueves, se informó que la enfermedad es asintomática y cuando ocasiona síntomas pueden ser fiebre, diarrea, dolor de cabeza, muscular, malestar general, entre otros, que pueden confundirse con un sinfín de padecimientos. Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada. Una persona infectada puede pasar de 10 a 30 años sin desarrollar la enfermedad. Sin embargo, es importante tener la detección oportuna y ofrecer tratamiento cuanto antes para lograr su curación. Por medio de un examen de sangre se puede detectar la enfermedad. Incluso, muchas personas son diagnosticadas cuando acuden a donar sangre, porque uno de los exámenes obligatorios es el de detección de la enfermedad de Chagas. No todos los insectos, no todos los pics, no todos los triatomas van a transmitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque no todos están positivos. En el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY, se trabaja en la elaboración de un mapa para ubicar las zonas con mayor número de insectos positivos, así como en encontrar tratamientos a base de plantas como la flor de Jamaica para curar la enfermedad. También se trabaja en la elaboración de posibles vacunas y de genes que bloqueen la infección. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.